Desde el 2014, el Hospital Nacional de Niños ha venido modificando el programa de cirugías del corazón, con el fin de que los pacientes tengan una mejor calidad de vida. Este proceso lo realizan de la mano de especialistas del Hospital de Colorado de los Estados Unidos. El Hospital de Niños tomó la decisión de que tenía que implementar un plan de fortalecimiento para mejorar la calidad del programa de cirugía de corazón. Dentro de esa estrategia, pedimos una asesoría internacional al Hospital de Niños de Colorado, que es uno de los hospitales norteamericanos que tiene mejores resultados en cirugía cardíaca. Acompañamiento en cirugías del corazón, asesorías y recomendaciones son algunas de las iniciativas del programa del corazón. Se diseñó entonces un programa en tres fases, una primera fase que arrancó en octubre del 2014 y finalizó en diciembre del 2015, que sirvió para resolver los problemas más urgentes, mejorar los resultados, mejorar la forma como se manejaban las listas de espera, resolver algunos problemas que teníamos de clima organizacional, y cerramos esa primera etapa con un gran éxito. Viene ahora una nueva etapa. Esta nueva etapa también representa un desafío importante porque ahora queremos disminuir el tamaño de esa lista de espera. Tenemos alrededor de 110 niños que aguardan por una cirugía de corazón y quisiéramos que el hospital tuviera la posibilidad de darles una respuesta más expedita. Según la doctora Arguedas del Centro Médico, el programa de asesoramiento es de 7 años y el Hospital Nacional de Niños lleva 2 años en este proceso para los pacientes que necesitan de algún tipo de cirugías.